hicimos la parada oficial. Siempre llegamos aquí en esta tiendita. Esta caseta, la caseta de Compostela. Al café. Llegamos muy temprano y hicimos una parada aquí en Sayulita, ¿verdad? Aprovechamos para llegar a conocer, ¿no? Ajá, y desde cuándo queríamos llegar, pero no se nos había hecho. Y pues ahorita que traemos tiempo, llegamos precisamente para hacer tiempo. Esta playa es más bien como para surfistas, vean cuántos hay allá, porque las olas están como muy rebeldes, pero está muy rico, huele muy rico a playa. Vean, allá también hay otro, mucho surfista. Bungalows. Por aquí están es una nevería, paletería, que es bien famosa porque tienen aguas de sabores como muy exóticos. Vamos a ir a probarlas. A ver. ¿Cuál será? Tequila, mezcal. ¿Sí es esa? Aquí está, miren. La chica loca. En la esquina. Ah, sí, ni la habíamos visto. La fuente, sí es esta, ¿verdad? Ahí. Aquí sí que es. O sea, vamos a ver si es cierto o es pura fama. Vale. ¿Sí será? Sí le llevan su boletito de... Los sabores están
X, ¿verdad? No está nada extraordinario, es pura fama. Bueno, yo agarré piñón y zarzamora con queso. O sea, son sabores normales y atienden muy mal, muy, muy mal. Pésimo. Una muy mala actitud, la chica que atiende. Llegamos aquí a la Comer para comprar un poquito de despensa para los días que vamos a estar aquí. Pero bueno, es una plaza. Y vamos a entrar a la tienda. ¿Quién? Ah, pues yo también. Viene. ¿Sí? Ay, a mí me pasó igual que a ti. Galletas de la suerte. No es de la India, está más cara aquí que en el Sam's. ¡Qué rico! Es del Costco. ¡Qué bonita! Ya llegamos, ya nos estamos instalando, están limpiando el departamento. Pues bueno, ahorita en una chancita que tenga y se los enseño, y primero pues venimos aquí a comer. Acá está la alberca, les decía, creo que hay otras dos más o una más. Pero ahorita se los enseño y ya está pues la playa, ¿verdad? Y esta es el área de snack, es donde estamos nosotros esperando. Pues nada está incluido y pues de momento se ve bien, las personas amables, solamente si hubo un poquito de contratiempo a la hora de llegar, ¿verdad? Sí. Porque pasa es que rentamos el departamento con una persona y esta persona como que tiene las personas que trabajan aquí en el condominio, se encargan de la limpieza, de entregar los departamentos y ahí van muy retrasadas, por eso pues, bueno, teníamos que nuestra entrada era a las 3 y ya pasan de las 3 y apenas están limpiando, ¿verdad? Sí, o sea, ya dejamos maletas y todo, pero pues venimos mientras acá lo que ellas terminan, porque pues es incómodo estar ahí con ellas. Pero pues bueno, ya en una chancita más les muestro más a detalle todo el lugar. Ahora sí, ya nos entregaron el departamento. Les iba a decir habitación, pero pues no es habitación, es un departamento, ¿verdad? Ahorita estoy en la parte del balcón y esa es nuestra vista, vean. Está muy bonito. Sí está muy, muy bonito el lugar, se siente muy cómodo, muy familiar, pero hubo detalles. Como les dijimos, nos entregaron mucho más tarde. Les había dicho, creo que teníamos la recepción a las 3, o no recuerdo si les dije, pero bueno, nosotros nos iban a recibir a las 3. Llegamos a esa hora
Y no estaba lista el departamento, ¿verdad? Llegamos, nos atendió la persona, sí, muy amables, pero todavía, bueno, nos dijo que iban a limpiarlo, tardaron 2 horas más. Regresamos nosotros, nos bajamos al snack, donde estábamos ahí ahorita, que les mostré, y regresamos aquí al departamento a las 5 y apenas estaban terminando de trapear. Y pues bueno, son horas, como quien dice, perdidas, porque pues esas horas nadie te las repone, ¿verdad? Y horas que ya están pagadas. Y por ejemplo, nosotros pues el sábado tenemos que dejar a las 11 de la mañana, y ahí sí pues tenemos que ser muy puntuales, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les voy a mostrar todo el lugar lo más que pueda. Es la parte de aquí afuera, vamos a comenzar por afuera. Y bueno, tiene 2 balconcitos, este es uno, está muy bonito, está muy amplio. Tiene este comedor de 6 sillas, tiene un asador de gas y tiene una sombrilla. Así, esto es lo que vemos nosotros aquí afuera. Y nos metemos y pues bueno, allá está la sala, que lo de allá adentro se los voy a mostrar sin voz, porque tienen la televisión prendida y hay música y pues bueno, ya saben, ¿no? Así es de que por aquí les voy escribiendo lo que vamos a ir viendo y pues bueno, yo les voy mostrando y les voy diciendo, ¿verdad? La otra terracita está allá, pero bueno, ahorita les muestro. Quedamos con que esta es una terraza como la más grande o la principal, el comedor con 6 sillas, el asador de gas. Vamos a verlo, cómo está, en qué estado está. Vean, está pues muy bonito, pesado, limpio, hasta eso sí, muy limpio. Y pues bueno, la sombrillita, ¿verdad? Ahora vamos a entrar y aquí en esta parte está la sala, la cocina y la televisión, que ya les voy a mostrar. La decoración está muy bonita también. Ya tenemos cosas tiradas, ¿eh? Está muy bonito. Esta es la entrada. Esto es el pasillo hacia afuera. Está muy oscuro y muy solo. Este es un baño.
la habitación principal. Y este ya es el segundo balcón y esto ya sería todo. El segundo balcón sales pues de la habitación principal y tiene estas dos como sillitas o silloncitos, la mesita de centro. Te dejan aquí una escoba, un trapeador, un recogedor por si algo llegara a necesitarse. Y pues bueno, la vista sería prácticamente la misma que la del otro lado, ¿verdad? Vean, allá está la alberca, que pues bueno, ya más adelantito les estaré mostrando esa otra parte, ¿verdad? Y vean, aún están haciendo más como departamentos, están construyendo más, está muy grande. Aquí les voy a dejar escrito cómo se llama este lugar para si los quieren buscar y pues ya pues puedan hacer alguna reservación. Creo que a este balconcito también puedes entrar por o salir por este lado. Miren, se conecta con la sala. No sé. Está padre, está muy padre. Sí está muy bonito, está muy a gusto, está muy padre y todo. Limpio, atentos y todo. Pero pues sí, esos detallitos que les comentábamos, pues, de los retrasos que tuvieron, ¿verdad? Es lo único que, pues, que dudaríamos con... No sé, ¿verdad? No puedo decirles todavía si regresaríamos o no, porque, pues, bueno, fue una primera impresión. Pues ya después, a ver. Solamente vamos a estar aquí poquitos días y, pues, a ver qué tal está, ¿verdad? Bueno, de hecho, ya no más mañana estamos aquí y el sábado nos regresamos. Y pues bueno, allá al ratito les enseño. Y pues ya nos vamos a cambiar. Bueno, Luis ya se cambió para ya bajar ahora sí a la alberca. La cama está bien dura, el colchón. Mira, esa es la otra. No sé si es la otra. Sí. Aquí tienes mar, arena y alberca.